Buenos días y bienvenidos al primer encuentro de investigadores de la UTN. Para iniciar con esta actividad, vamos a tener las palabras del señor Rodney Cordero Salas, decano de la sede de Atenas. Muy buenos días, señor vicerector, don Francisco Romero. Muy buenos días, don Juan Calibá, don Emanuel González y demás compañeros funcionarios y todos amigos de la UTN, pero también uno que otro compañero ahí, que en otras ocasiones nos hemos visto proyectos por acá. Cuando Eduardo me estuvo comentando la actividad, dijo que es parte del tercer, una universidad que no investiga, yo creo que no avanza, no más ninguno. También siento a veces aquí en la universidad de que hace falta un mayor empuje, hace falta un poquito más de apoyo. Yo sé que hay proyectos estrellas, hay proyectos que vienen creciendo, ¿verdad? Pero sí falta unirnos más con la parte de investigadores. Yo hubiera querido ver más lleno el auditorio, porque yo sé que hay muchas más iniciativas de proyectos, pero por lo menos los que estamos somos los más interesados. Esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. Más en este momento el país pide cambios, pide innovaciones. Nosotros que estamos en la parte agropecuaria, agroindustrial, con mucho más razón. Hay veces que los muchachos miran sus ojos de las diferentes empresas a buscar proyectos económicos más rentables que estar en la casa. Y una función de nosotros, en las diferentes áreas que tenemos a cargo, es que logremos que los sistemas productivos, llámese cual fuere, sean económicamente rentables, ambientalmente sostenibles, socialmente aceptables y políticamente apoyados. ¿Ok? No podemos descartar que en todo esto hay un punto grande que es la parte política. Queramos o no queramos, es parte del quehacer, es parte de la vida de ser humano. Cuando uno analiza las propuestas de proyectos, le comentaba ya a Eduardo que cuando veo los potenciales investigadores, el esfuerzo que hacen, hacer una propuesta, manejarla o distribuirla o comentarla o dialogarla para ver si la propuesta aterriza. Pasar por los consejos, en este caso Atenas tenemos un consejo asesor del decano, donde de previo tienen que pasar. De ahí al consejo de sede, de ahí a los consejos de investigadores, de ahí al señor vicerrector, de ahí a financiero, de ahí a todas las diferentes áreas. Y si Dios quiere, todo tiene su venia, que el proyecto se apruebe, hay que garantizar que existan los tiempos, hay que garantizar que existan los recursos y que el proyecto también haya sido planificado de tal manera que el tiempo sea el suficiente y que al final de cuentas también el investigador esté preparado para que pueda hacer un artículo científico y que se logre buscar la revista indexada y que se logre realizar la publicación y esperar las críticas, porque eventualmente si quedó mal redactado el artículo y le faltó asesoramiento, puede uno como investigador hasta meterse en un enredo, ¿verdad? Entonces, recalco la importancia, recalco el desarrollo que tenemos que hacer en esta parte de investigación. Si llegamos a acuacultura, ya tenemos al señor Donald, o sea, hay una necesidad de alimentación a nivel mundial, ¿verdad? Hay que producir más, en menos espacio y económicamente rentable, y aparte ver toda la parte de contaminantes, la parte de robos, aranceles, las competencias, no es fácil producir. Sinceramente no es fácil producir en un país que cuesta, en este caso. Entonces, de mi parte, realmente quiero felicitarlos, les doy la más cordialmente bienvenida. Sí les pido, no desfallezcan, esto es duro, pulsear, disculpen la palabra, pulsear, pelear, discutir, conseguir un cuarto tiempo para investigación es casi consagrado. Yo creo que más bien ahí es donde tenemos que insistir. Una universidad que no investiga, una universidad que no invierte en investigación, es lo que creamos como las horas, a repetir lo que las otras hacen y realmente nos sumamos, sinceramente. De mi parte, bienvenidos a esta su casa, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, don Rodney.
transferencia de la UTE. Muy buenos días a todos y todas, señor Ronnie Cordero, decano de la sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional, don Emanuel González, decano de la sede central de la UTE, pues, honra con su presencia hoy, nuestro invitado, compañero de muchos años de trabajo conjunto desde que éramos para universitarias hasta estos días, Juan Calibá, hace muchísimos años en el MEP, en Educación Técnica y después otro grupo importante de años en el IICA, colaborando con las sedes que tenemos más relación con nuestro sistema de compañía con propiedad, porque es la sede de Atenas y la sede de Guanacaste. En aquellos tiempos, pero siempre Juan es un colaborador importante, estimados compañeros y compañeras. Agradecerle a Ronnie, que en realidad lo ha planteado frío, pero como es. En el sentido de que hacer investigación no es fácil, eso me llena a mí de gusto. Esto no se hizo para gente que no tiene, que quiere gastar el tiempo en otra cosa. Esto se hizo para gente que tiene la vocación y el conocimiento, que es esforzado y que está dispuesto a rendir más que las 8 y las 12 horas de trabajo a una jornada. Pues cuando uno hace investigación, voy a hablar, ni hay sábado, ni hay domingo, ni voy a mostrar, ni no voy a mostrar porque es Semana Santa, ni es Año Nuevo, ni tengo mis vacas. Y se da que comer en la parte de vacas, una parte de peces, una parte de tomar muestras. Eso es difícil. Sin embargo, las universidades docentistas no van a ningún lado, menos ahora. Antes era relativamente fácil, tal vez un poco de eso sería el niño. Paraba ahí las láminas plásticas y lo ponía ahí, repetía, y lo que él decía era casi totalmente aceptado por parte de los estudiantes, pero los estudiantes no tienen acceso a otras cosas. Y nosotros, bueno, vivíamos de eso, de copiar lo que pasaba en otros ecosistemas, fracasos, errores, definitivamente. No obstante, en una universidad que no hace investigación, realmente no es una universidad. Y un profesor que no hace investigación, debe ser muy aburrido, porque eso no puedo pensar. Cuando uno está dando ciertos capítulos, ciertas cosas, entonces no tiene cómo referirse a trabajos que uno ha hecho, a decir, bueno, esto pasa bajo estas condiciones, pero nosotros hemos encontrado algo diferente. Esto lo es la literatura ya, las truchas de la parte alta de Chile. Sin embargo, con las condiciones de San Gerardo, Donald y compañero reportan una cosa totalmente diferente. Y eso, de San Gerardo aquí de Costa Rica. Eso nos hace diferentes. Hemos tenido en la UTN un salto muy importante, un crecimiento muy importante de las unidades que originalmente éramos, pero es que éramos unas unidades todas muy buenas, posiblemente unas mejores que otras, pero todas con unas deficiencias presupuestarias importantísimas, especialmente en los últimos años antes de la fusión. Entonces, eso hace que el crecimiento de esta universidad se concentra en esta primera etapa en cómo fortalecer la parte docente. A mí me parece que era lógico. Tenemos que transformar aquella parte de la academia, de los paros universitarios a un sistema universitario. Transformar los programas de estudio, transformar a los profesores, algunos nunca se transformaron, otros se transformaron. Y entonces, y crecer en algo que era importantísimo y que no teníamos, unos más que otros, infraestructura.
Y el crecimiento acelerado de gente hace que se requiera una cantidad de infraestructura importante y una inversión en infraestructura importantísima. La sede central nunca que tenga todo eso. Donde estaban antes en colegios alquilados, asentados, gente de. Y San Carlos también. Gente de nivel universitario sentados en pupitres, en escuelas, chiquitos ahí. Entonces, hubo que hacer una inversión enorme en eso. Y así se invirtieron los millones de la primera etapa de crecimiento de la universidad, que fue muy buena. Un apoyo fuerte del gobierno, donde nadie creció en esos tiempos lo que creció la UTN, en términos de porcentaje de su presupuesto. Y si mueres, la primera vez 7%, todos contentos, la segunda vez 14%. El tercer año una duplicación total, 100% del presupuesto. Y la gente crecía al 3% en ese tiempo, nosotros crecemos al 100% del presupuesto. Sin ayuda externa, solamente el presupuesto dado por el gobierno. Entonces eso se invirtió en la infraestructura y en el crecimiento. Y se fue dejando un poco la inversión en la parte, en las otras partes, especialmente en la parte de incentivo. Porque por otro lado tenemos la extensión que había sido visto en algunos lados, especialmente en la sede central, como una fuente de ingresos importante de los cursos cortos que ellos daban. Entonces, bueno, eso estaba como, ahí como se veía como, es como una acción social, pero que es dinero. O sea, eso daba y está bien eso. Pero la inversión en investigación empieza a considerar dinero para recursos y equipo y tiempo para los investigadores. Y aquí es donde tiene que empezar uno a romper paradigmas, que además no es tiempo para hacer el ensayo. Uno en un cuarto tiempo, ustedes saben que eso es suficiente. En un octavo tiempo, como hemos hecho en San Carlos algunas cosas, es algo heroico, porque gracias a mucho más tiempo de eso. Pero bueno, las cosas van cambiando, las cosas tienen que cambiar. Y gracias a que muchos de ustedes se echaron al hombro los trabajos de investigación, hemos podido avanzar. No obstante, todo va evolucionando. Y ahora tenemos el gran reto de involucrar fuertemente a las carreras de los programas y los procesos de investigación. Las carreras ya llegaron a su punto. En esos primeros años las carreras estaban dando diplomados, luchando ahí para avanzar, llegaron al bachillerato, las que continúan hacia la licenciatura están apenas sacando sus primeras cosechas, están en un proceso de aprendizaje, nuestra tesis, nuestro trabajo final de graduación. Hay unos muy buenos y unos muy malos, pero eso es un proceso de selección donde todos tenemos que ayudar. Y ahora nuestro reto es involucrar fuertemente, ayudar fuertemente a que la investigación procedente de las carreras, como todas las universidades, sea de calidad. Porque es la única forma que también tenemos de graduar a nuestros estudiantes de una forma exitosa. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a crecer en admisión y tenemos gente que no se gradúa o gente que se deserta porque no hay suficientes temas de investigación o porque no hay suficientes tutores o porque no hay gente con ganas y deseos de ayudar a esos muchachos a que se gradúen, a revisarles una y mil veces más los famosos escritos porque ellos no tienen práctica. Hay una gran diferencia entre dirigir una tesis de posgrado de una persona que es buena y revisarse, y una de estos muchachos y muchachas están apenas empezando, donde uno les explica más o menos cómo redactar cierta cosa y se lo trae. Hay que volverle a darle, hay que volverle a dar. Bueno, pues todos ustedes que son privilegiados, que han tenido la experiencia de hacer ya investigación, todos tenemos una gran responsabilidad de ayudar a la. Y por eso tenemos que verlo de una forma positiva, porque también se nos han abierto muchas oportunidades. Hemos tenido acceso a financiamientos externos importantísimos,
Itacuri, entre otras cosas, los programas conjuntos con la Universidad de Florida acá y con las otras instituciones nacionales. Entonces, tampoco es que el asunto ha sido. Hemos logrado tener artículos en revistas de alto impacto. Logramos algo que me pareció muy importante para nosotros empezando, que era tener el primer y segundo premio en el CCMA de investigación. Eso tiene. Hay mucha gente que tiene muchos años de experiencia en eso, que sabe cómo lucharla y cómo pelear en la parte agrícola, donde los centroamericanos sí están muy desarrollados en eso. Entonces, sí es cierto que hace falta más gente, hace falta, debería haber mucho más gente en las carreras, pero también es cierto que estamos en un momento donde todo sucede al mismo tiempo. Hoy debe haber tres o cuatro eventos más diferentes, mañana hay uno de la Universidad de Empresa que Luis Fernando está pidiendo ayuda, que no tiene gente para que vaya, estamos peleando el PIDE, determinando prioridades y viendo a presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces les agradecemos mucho su presencia acá en esta sede, en la cual desde muchos de sus inicios se ha también puesto las pilas en la parte de investigación, pero igual que en una familia, aquí todos estamos por ayudarnos entre todos. Aquí lo que tenemos que hacer es cerrar equipos, fortalecer equipos y aunar nuestros esfuerzos para sacar algo mejor. Hace poquito estaba en una reunión con los animales del Max Plan y era muy interesante porque entre los consejos que nos dieron al final, ¿verdad? Cuando ellos ven lo que hacemos en las universidades de Costa Rica, ellos dicen, los vascos ustedes son muy dispersos. Ustedes no se concentran en nada. Y entonces, bueno, ya estamos hablando. Porque es, bueno, miren, aquí hemos encontrado que hay un investigador que trabaja en cinco temas, o cuatro temas. Y para nosotros lo que tenemos es cuatro o cinco investigadores por un tema. O sea, eso de que yo solo soy el que se mate de eso, entonces eso no existe. Los trabajos tienen que ser mucho más fuertes. Y hacia toda esta parte, hacia toda esta madurez, tenemos que ir también nosotros tratando de hacer nuestras cosas en conjunto para ir teniendo cada día una universidad mejor. Y lo más importante es graduados nuestros de calidad, porque eso es lo que nos da nombre a la UTN. Lo demás es que somos inclusivos, que damos becas, que tal, perfecto, que somos la universidad que brinda la oportunidad para la gente de la región, es feliz, eso. Pero si los graduados no salen con la calidad que tienen que tener, con las habilidades y las destrezas, no llegamos a nada. Entonces, nosotros como profesores, como investigadores, como colaboradores en la docencia, como colaboradores en la extensión, como tiene que ser, con este concepto académico, doy clases, hago investigación, tengo mis programas de extensión y participo en aquellas otras actividades que la universidad me necesita. No que voy a dar la clase y me vuelvo a casa, no que yo soy investigador y eso a mí no me toca, o que yo trabajo para extensión. Necesitamos interiorizar el concepto de que nosotros somos académicos. Y les voy a decir una cosa, ahora cuando yo llegué a esas palabras de Antonio, no tenía razón. Sin embargo, se han dado ustedes cuenta cómo se van a pelear en las futuras generaciones los profesores por tener una plaza de investigación. ¿Cómo se van a pelear con eso? Porque donde uno progresa en una carrera académica, progresa por sus trabajos, progresa por sus publicaciones, por su nombre. Entonces ustedes estarían feliz, claro, de dar una clase y conocer a los estudiantes que están ahí, ver de cuáles de esos estudiantes que están en esa clase
yo les pongo el ojo para que sean mis estudiantes para ustedes escogidas. Entonces yo sé y digo, mira qué chiquillo Manuel González, que desde chiquitillo tiene esa curiosidad por la ciencia y todo eso, es lo que quiero estudiar. Entonces lo voy a proponer, cómo lo convenzo para que haga tesis conmigo. Y lo mismo a este otro, y entonces yo tengo 3 o 4 estudiantes. Una buena tesis de una publicación, digamos. Y entonces yo tengo más puntos. Y yo no voy a perder ni yo el tiempo viendo a ver si quiero ser decano. O otra cosa. O que me den nada más una clase que yo no. Y yo no, nada más. Porque ahí no progresas. Entonces, muchas gracias por estar acá. Y estamos todos en este movimiento para ser cada día mejores, como se merece este.